Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más equilibrada emocionalmente y más saludable mentalmente esta fase de incertidumbre debida a la cuarentena, si estás en cuarentena o al simple aislamiento o confinamiento por este coronavirus que nos tiene atados en casa. ¿no? Hoy te quiero hablar de el miedo a contagiar. Si en otro vídeo te había hablado del miedo a contagiarse, ¿eh? hoy te quiero hablar del otro miedo importante que es el miedo a contagiar a otras personas. El miedo a ser incluso portador, por un lado, eso se divide en dos tipos de condiciones. Por un lado, el miedo a ser portador y no saberlo y entonces contagiar a otras personas. Y el miedo a si estás ya eh, digamos, enfermo y ha dado positivo, el miedo a contagiar a las personas que están cerca de ti o que conviven contigo. ¿no? Es un miedo eh, bastante frecuente en las personas que eh, sobre todo trabajan en, en contactos directos con enfermos, contacto directo con enfermos, personal sanitario, médicos, policías, guardias civiles, todos esos profesionales de apoyo, que están de alguna manera a nuestro servicio, ayudándonos a superar esta enfermedad, ¿no? a todos aquellos que enferman. ¿no? Y que claramente es posible que en algún momento, sobre todo en las fases iniciales, estén contagiados y no lo sepan, ¿no? hasta dar positivo, hasta manifestar determinados síntomas. ¿no? Y que es posible incluso que convivan con terceras personas. ¿no? Por tanto, la situación puede convertirse en bastante compleja eh, desde el punto de vista de la carga emocional por ese miedo ¿no? eh, que te llevas a casa y que nunca sabes si es posible que estés contagiando a tu pareja a tus padres a tus hijos no, no deja de ser un miedo anticipador por un lado y por el otro un sentido de culpa o, o que se digamos se origina desde un sentido de culpa eh, de culpabilidad, anticipador ¿no? de, de esta situación. Es, eh, digamos, mmm, difícil de, de, de manejar, ¿por qué? Porque está muy relacionado a las personas a las que te, les tenemos más cariño, ¿no? eh, porque es a aquellas personas que tenemos más eh, miedo a contagiar. ¿no? Es un miedo que, de alguna manera, trata de preservar a los demás ¿no? y, y, y que... El, nos lleva a toda una serie de conductas ¿no? de protección ¿no? de, los, de los demás, desde el aislamiento, ¿eh? como han hecho algunas personas que directamente no acuden en, en el domicilio donde viven sus otros familiares, sino que han optado por un segundo domicilio porque lo, tienes, lo tienen, o por hacer uso de otro tipo de instalaciones que están poniendo a disposición las instituciones, incluso las organizaciones privadas. Eh, se están poniendo a disposición también hoteles para el personal sanitario en este sentido. ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer para gestionar este miedo? Pues básicamente eh, es un miedo con el que tenemos que aprender a convivir primero. ¿no? Eh, es un miedo que ya como había dicho en el otro vídeo del miedo a, a, a contagiarse, en, de alguna manera trata de poner en protección, ¿no? por tanto es nuestro amigo, no es un enemigo. Tenemos que aprender a ir de la mano con este miedo y aprender también a aplicar toda una serie de procedimientos, poner atención en esos procedimientos. ¿Qué ocurre? Que la, la medida en la que ponemos tanta atención y tanto esmero en aplicar esos procedimientos, sucede que nos obsesionamos con ello y realmente lo que nos duele es eso, que sentimos que está todo muy condicionado a esos protocolos que tenemos que aplicar para evitar contagiar a los, a los demás. ¿no? Eh, está claro que una cosa es gestionar la situación y otra cosa es gestionar el miedo. ¿no? Si tienes posibilidad de gestionar la situación yéndote a otro sitio, todo más fácil, ¿no? porque el miedo directamente ya se reduce, ¿no? pero si compartes... Eh, trabajo con otras personas, que puede ser una posibilidad, eh, hogar con otras personas que puede ser otra, pues va a ser bastante, bastante complicado de manejar. ¿no? El, eh, el consejo que yo te puedo dar es eh, simplemente el de eh, extremar las precauciones ¿no? y, y sobre todo considerar que por tu parte estás haciendo todo lo posible, ¿no? que en todo caso es una cuestión de, de dos partes, Quiere decir, que tú no necesariamente eres el único culpable de la situación, es más, no hay culpables en ese sentido, ¿no? Es una cuestión de que, digamos, se tiene que... Eh, redistribuir la responsabilidad entre todas las personas que conviven contigo, con el fin de no cargar solo en ti ese, ese peso, ¿no? de, 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 de ser el... digamos, la causa por la que otras personas enferman. ¿no? Por tanto, no es solo poner atención en lo que tú puedas hacer para no contaminar a los demás, sino también invitar a los demás que extremen también las precauciones. ¿no? Ese es un poquito, el, digamos, es el, el tip, el consejo que yo te puedo dar en este vídeo que es básicamente tratar de diluir o repartir esa carga de miedo entre varias personas con el fin de no convivir necesariamente con ello, porque, repito, es un miedo que viene originado desde el interior, desde un sentido de culpa anticipador, pero ese sentido de culpa es anticipador, es decir, cosas no han sucedido todavía. También es cierto que tenemos que pensar eso, ¿no? Estamos considerando que esto puede suceder y por tanto, repito, siempre considerar que nuestro, ese miedo es nuestro amigo porque nos está ayudando a prevenir que eso suceda. Bien, con eso espero haberte dado una, digamos, una vía de, eh, no sé si de desahogo o para entender, al menos, entenderte, al menos a ti mismo, a ti misma, y poder eh, convivir mejor ¿no? con esta situación. Pero sí que me gustaría saber si estás en cuarentena, si estás enfermo o enferma, o si crees que lo puedes estar por estar en contacto con otras personas, eh, colectivos de riesgo, que cuentes en los comentarios qué es lo que estás haciendo para gestionar este miedo. Posiblemente tengas otras estrategias de las que yo no te he hablado y que podrían ser útiles para otras personas que están viendo este vídeo. Te espero en los comentarios de abajo para poder eh, precisamente dialogar contigo. Si te, este vídeo te ha gustado, te pido que le des a like. Te invito también a que lo compartas si crees que puede ayudar a otras personas. Y si no estás suscrito o suscrita, que lo hagas porque así vas a recibir información en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.